Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio de Viernes Santo en Claremont Lutheran Church, Iglesia Luterana Claremont. Hoy vamos a estar reflexionando sobre las siete palabras de nuestro Señor Jesús desde la cruz, que son más bien siete frases. Vamos a estar reflexionando sobre ellas para continuar con este viernes de Semana Santa. Y este servicio no terminará hoy, sino que culminará el domingo de resurrección. Así que los invito, hermanos, a reflexionar y a empezar con nuestro servicio. Oremos. Dios Todopoderoso, te suplicamos que contemples con misericordia a tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo consistió ser traicionado y entregado en manos de pecadores y a sufrir muerte en la cruz, quien ahora vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios por siempre, para siempre. Amén. La primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, dice la Escritura, echando suertes. Perdón es una palabra profunda, pero que no se practica como se debería practicar, y muchos ni siquiera piensan en el perdón. Aquí vemos a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Cordero perfecto, el único ser humano en la historia de la humanidad que nunca pecó en su vida, la única persona que logró cumplir la ley que los religiosos de ese tiempo peleaban porque debía de ser cumplida, y sin embargo, ellos mismos lo crucificaron. En este sacrificio tan grande y doloroso, lo primero que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué gran ejemplo para nosotros hoy! ¿Acaso podremos perdonar a nuestros enemigos así también nosotros? ¿Tenemos que poner nuestros rencores y odios por los demás a un lado y verlos a ellos a través de los ojos de Jesucristo cuando le pidió a su Padre que los perdonara? ¿Cuántas veces no hemos sido perdonados nosotros mismos, pero qué difícil se nos hace perdonar a los demás? Pidamos, hermanos, a Dios que podamos perdonar a nuestros enemigos como Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Tu corazón,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Segunda palabra. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Salvador está entre dos ladrones que por quizás horas al menos uno de ellos se burla de él y le pide que se salve. Asimismo, pero se da el caso que uno de ellos siente la convicción de sus pecados y reconoce que Jesús sí es el Hijo de Dios. Luego lo mira y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón reconoció que Jesús sí era un rey. Reconoció que necesitaba ser salvo de sus pecados. Esta es la única vez que encontramos que alguien se haya salvado en las últimas horas de su vida. Creo que si aún él mismo, Judas Iscariote, estuviera ahí pidiéndole perdón a Jesús, él lo hubiera perdonado también. Vemos cómo Jesús, en su gran amor por la humanidad, le dice a este ladrón que hoy mismo se verían en el paraíso. Qué hermoso saber que Jesús aún está dispuesto a mostrar su llamado a salvar a las almas aún estando clavado en una cruz. Les pregunto a mis hermanos, si usted se muriera hoy, ¿estaría en el paraíso con Jesús? Te amo más que mi vida, te amo.
La tercera palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he aquí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He aquí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una de las relaciones más profundas y poderosas en los seres humanos es la de una madre y un hijo o hija. Creo que esta escritura es el ejemplo más impactante en la Biblia. María, la mujer escogida por Dios para traer a nuestro Salvador al mundo, ahora está en agonía al ver a su primer hijo crucificado en la cruz. En los tiempos bíblicos, las mujeres eran muy maltratadas. Se cree que María quizás era viuda, ya que José nunca se volvió a mencionar después del incidente de cuando el niño Jesús estaba en el templo. Jesús miraba a esta mujer virtuosa, sufriendo. Las lágrimas le corrían por sus mejillas, pasando por un dolor que solo una madre puede comprender. Ver a su hijo ahí clavado por haber hablado la verdad, por haber hecho milagros y por haber dado pan al hambriento. Y desde la cruz mira a su discípulo amado Juan y le encarga que él cuide a María y que la reciba como si ella fuera su propia madre. La compasión de Cristo es mostrada en diferentes maneras desde la cruz. El mismo que reprendió a los fariseos porque robaban de las viudas, se aseguró que María no estuviera sola. Esto, mis hermanos, es compasión. Hagamos lo mismo. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia.
cuarta palabra. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos han descrito el infierno como un lugar más desolado posible porque ya no hay acceso al Padre desde ahí. Mientras estamos vivos, siempre tendremos acceso a nuestro Padre Celestial. Jesucristo por un momento experimentó este alejamiento de Dios en la cruz del Calvario. Jesucristo tomó la maldición de nuestros pecados sobre Él cuando hizo este clamor. Era simplemente porque Jesucristo carga nuestros pecados sobre Él. Nuestro Padre tuvo que por un pequeño momento y por más corto que fuera, apartarse de su Hijo. Creo que este fue el momento que el sacrificio de la cruz del Calvario tomó su significado más crucial. Es aquí donde nosotros debemos comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Mientras tengamos vida, tenemos la esperanza que nuestro Padre nunca nos abandonará y ya que Jesucristo tomó esta carga por nosotros. Hagamos todo lo que sea necesario para poder comprender y apreciar lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Lucha como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Lucha como soldado, y sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Todos hemos estado sedientos de tomar agua en algún punto en nuestra vida, pero lo que está sucediendo aquí es muy diferente a tener solo sed. Nuestro Salvador ya lleva muchas, muchas horas después de ser golpeado y torturado, y ni siquiera le dieron agua para su cuerpo maltratado.
Es importante recordar que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre a la misma vez, pero estaba sujeto a su humanidad. Vemos a Jesús declarar que su cuerpo humano tenía sed, pero los soldados romanos, en cambio, le dieron vinagre. Pero si la palabra de Dios en este día todavía nos dice, tengo sed, quiere decir que todavía tiene sed de justicia, tiene sed de tu alabanza, tiene sed de tu adoración, tiene sed de tus oraciones, tiene sed de escuchar tu linda voz pidiendo por tus necesidades, tiene sed de que lo busques, tiene sed y el deseo de tomar contigo del agua viva que viene de Él. Al estar
Sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuestro querido Jesús ha cumplido su propósito en la tierra, pues el trago amargo que le pidió al Padre que le quitara no fue quitado. Su Padre sabía que era necesario que el sacrificio se cumpliera. El fallar este cumplimiento dejaría a la humanidad sin ninguna esperanza. Jesucristo, en todo su conocimiento del pasado, presente y futuro, caminó en obediencia para mostrar lo que Él tenía que hacer por nosotros. Creo que es imposible en nuestro entendimiento humano comprender lo que este sacrificio significó para que nosotros pudiéramos recibir nuestra salvación. Cristo cumplió su propósito en la tierra. ¿Está usted cumpliendo el suyo? Si no lo está haciendo, entonces este sacrificio es en vano para usted. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra expresa la consumación de la propia vida que Jesús pone a disposición del Padre e invoca el Salmo 36, en donde dice que el justo atormentado confía su vida al Dios bondadoso y fiel. En Cristo todo se había cumplido, solo quedaba morir, lo que acepta con agrado y libertad, encomendando su espíritu al Padre.
Oremos por todos los que sufren diariamente la pasión y el dolor de Jesús en sus vidas, por todos los que mueren como su Señor, abandonados, abatidos, sin nombre. Te lo pedimos, Señor. Por las mujeres oprimidas, quienes no tienen manifestación de vida propia, por los que sufren la cruz del racismo y el sexismo. Por los deambulantes que duermen sin cobija en el frío invierno, por los soldados que mueren inocentes. Te lo pedimos, Señor. Por los que tienen hambre y sed de justicia, como lo anunciaste en tu evangelio, por todos los migrantes en el mundo, que les des esperanza para un futuro mejor. Te lo pedimos, Señor. Amén. Pueblo mío, iglesia mía, ¿qué te has hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, porque te llevé fuera de la tierra de Egipto. Has preparado una cruz para tu Salvador. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Aparté las aguas ante ti, y tú con una lanza abriste mi costado. Te guié con una columna de humo, y tú me entregaste al juicio de Pilatos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Es que te he ofendido? Respóndeme. Te di mi paz, aquella que el mundo no te puede dar, y como un sirviente te lavé los pies, pero tú
desenvainaste la espada en mi nombre y buscaste posiciones altas en mi reino. Santo Dios, santo y fuerte, santo y inmortal, ten piedad de nosotros. A ti me allegué como el más pequeño de tus hermanos. Tuve hambre y no me diste de comer. Sed, pero no me diste de beber. Fui extranjero, pero no me hiciste sentir bienvenido. Estuve desnudo, pero no me vestiste, enfermo y en prisión, y no me visitaste. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te ensalcé con grandes virtudes, y tú me colgaste del patíbulo de la cruz. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Me da.
Just say